Tanto el documento nacional de identidad como el nuevo pasaporte se puede tramitar en toda la costa atlántica. En este caso estamos en Playa Grande, acompañado por el intendente, nuestro amigo Gustavo Pulti. En este caso se encuentra una fábrica móvil en la cual un ciudadano puede tramitar el documento, tanto la foto, la firma, como su impresión digital. Y rápidamente, en un término de 2 horas, llevarse el documento nacional de identidad. Por otra parte, también se pueden tramitar los pasaportes, que después lo reciben en su domicilio, o la tarjeta SUBE, que se entrega en forma gratuita, y que nosotros aspiramos a que en los próximos meses sea el único sistema de pago para el área metropolitana, que integra tanto la red de subte, de transporte de trenes, como transporte automotores. Lo que hemos agregado este año, que es muy importante, es a partir del 1 de enero, los pibes recién nacidos dejan de recibir el anterior documento, que era una libreta que se hacía absolutamente en forma manual, sin foto. Hoy es obligatorio, en todo el país reciben un nuevo documento que es una tarjeta con la foto del bebé digital, la impresión dactilar del bebé y la firma de la mamá. Esto tiene que ver con el resguardo de la identidad de los bebés. Estamos registrando aproximadamente 2.100 bebés por día en la Argentina y esto incluye a todas las provincias. El sistema de identidad que hoy ofrecemos en la costa atlántica está en todo el país. Hay más de 2.200 lugares en la Argentina que ustedes pueden tramitar el DNI y el pasaporte sin ningún tipo de inconveniente.